Buenos días, estimadas autoridades y licenciados de la Unidad Municipal Humberto Mata Martínez, de la oferta educativa extraordinaria de bachillerato a distancia con apoyo tecnológico. Mi nombre es Vinicio Javier Pérez Sandoval. Mi tema es la creación de un gimnasio Highlander que tiene como valor agregado impartir charlas para ayudar a personas con problemas de drogadicción. Gracias. Yo me llamo Vinicio Javier Pérez Sandoval, estudiante de tercero de bachillerato de la especialidad sociales del Colegio Humberto Mata Martínez. Este video es la conclusión de un proyecto teórico práctico que lleva el nombre de Gimnasio Highlander, que es entrenamiento de físico-culturismo y yoga, que yo lo creé yo mismo. Lo más importante de este proyecto es que podamos ayudar a aquellas personas que están o han estado dentro del mundo de las drogas y el alcoholismo. La misión de mi proyecto de la creación del gimnasio Highlander es integrar a todas las personas con problemas de adicción, que se rehabiliten en el gimnasio con las charlas consecutivas que les vamos a dar para que se puedan integrar a la sociedad. Para la ubicación geográfica de este proyecto, hemos delimitado la ubicación de la parroquia de Tambillo, ya que sus alrededores y sus contornos están rodeados de naturaleza que son esenciales para la práctica de yoga. Estamos capacitando a un público target entre los 18 y los 40 años y rodeados de una infraestructura adecuada para los ciudadanos en la practicación del entrenamiento físico y yoga. Requisito obligatorio y esencial para la apertura de Highlander y de otros más es necesario una norma legal, proceso que se ha hecho minuciosamente, adjuntando documentos como RUC, patente municipal, permiso de bomberos, entre otros. Así de esta manera podemos llevar a cabo nuestro proyecto de manera legal y segura. Como resultados esperados, espero bajar la tasa de drogadicción, dar formación y charlas gratis para fomentar la integridad en los adolescentes, haciendo de ellas personas de criterio formado. Como conclusiones, en el gimnasio se utilizarán las técnicas de yoga para ayudar a la sociedad y también dar unas clases de nutrición para llevar una vida más sana. Como recomendaciones, recomiendo el lugar por su ubicación y por la naturaleza y por la ayuda a prestar tanto a aquellos que practican el físico-culturismo y el yoga. A continuación vamos a presentar un cartel sobre el organigrama estructural. Al principio, el organigrama estructural se basa en el concepto de que todo está generado desde el rango más alto al rango más pequeño. El gerente general puede manejar todo este contexto, pero el gerente general lo que hace es manejar todo lo que es el está relacionado con el proyecto productivo del gimnasio. De ahí se divide el área comercial y administrativa y el área de condicionamiento físico.
El área comercial y administrativa tiene que ver todo lo relacionado con los implementos del gimnasio. Tiene que ver todo con las maquinarias y la forma administrativa en que esa persona que está encargada de ese rango va a llevar para poder manejar bien el gimnasio. El área de condicionamiento físico es la persona encargada de ver el establecimiento, el lugar, dónde va a estar adecuado, cómo va a estar adecuado, en qué zona y a cómo se acomoda el parámetro del lugar. El área comercial y administrativa tiene dos auxiliares, el administrativo auxiliar y el auxiliar contable. El auxiliar administrativo es solo un ayudante del comercial administrativo para que pueda resolver mejor el comercio y la administración de la empresa. Quiere decir que toda la administración de los costos, de los precios y de todo lo que relacionado a las compras y a las ventas tiene que ver el auxiliar administrativo. El área de acondicionamiento físico se divide en dos: los instructores y los nutricionistas. Ahora vamos a hablar del primer punto, que es los instructores. Los instructores son el personal que va a estar capacitado. Ellos tienen que tener un título y una capacidad para poder emplear todo su conocimiento a las personas que entran al gimnasio a practicar el físico-culturismo y yoga. En la segunda parte está el nutricionista. El nutricionista es el encargado de ver el rendimiento de las personas, su deshidratación, su alimentación. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las pastillas, las vitaminas y las inyecciones para el dolor.